La M. ¡Órale! ¡Órale! La M de no, hombre. Ah, no, pues sí, o sea, le gusta, hombre. Es lo bueno, es Oma. Igual, hoy apareció con nosotros, mira, muchacha. Mira, muchacha. No, no te creo. No conocía la nueva. No te creo. ¿No, en serio? Pala, ¿cuántos años tenés? 16. ¿Y nunca habías venido? Solo allá en la aldea. Ya tienen un montón de tíos que vienen a la nueva para tu dulce. No dicen, vamos, no dicen nada. No, pero ella lloraba cuando vino, man. ¿Por qué? Porque como es primera vez. Pero emocionó. No había salido ninguna vez, ni con no. Tu mamá, ni con nadie. Con nadie, tío. ¿Y solo en la aldea te la pasas? Sí. Ay, qué triste. Santo Dios. Le vieron, pero son las oportunidades. Muchachos, siempre es la primera vez, ¿no creen ustedes? Y la última vez. Mira, pues. No le hagas nada, dejar nada. Volando, vamos a dejar y vamos a traer la puerta. Sí, vamos, ¿qué va a hacer? Yo primera vez. Yo primera vez que vengo, ¿sabes? Pues ya aburrida está la gente de aquí, de los locales, de verte. Sí, para. Yo te miro cada rato. Lo que pasa es que a veces no todos tenemos la misma oportunidad. Sí, no hay tiempo, mucho trabajo, etc. Pero de igual forma, le dimos varios colazos a Cuico. ¡Y! Nos vimos así turistas. ¿Cuánto más o menos, Cuico? Ni droga. La primera vez no se le queda nada. La Vivi está. Ya no quiere venir a la nueva ya, tanto ya día a día. Me aburre eso, Vivi. Ay, Dios. Me aburre día a día, tiene la nueva. ¿Va? Y a las 12 vos yo, y el gran sol. Ajá, cuando uno estudia y viene a diario, que se aburre, uno pero ya no dice la verdad que uno extraña. Ajá. Cuando uno ya no viene, uno se pone así como que triste. Vos. No, yo no extraño nada. Yo sí. Yo sí, no. Yo contento. Compré un pedazo de cada quiera. Lo que pasa es que por las amigas. Yo disculpo el presente. Hasta el aula extraña uno. Será. Será. Yo todavía estudiar carrera. ¿Qué tal? Ya no, muchachos. Lo mío es diferente. Pero ni modo, va. Pero me alegro, muchachos, por el compañero y el Cuico. Y él. Me dio la oportunidad. Mira, ven, va como dijo aquel. Así es, todo modo que se le puede hacer a la vida. A ver qué día vamos a ver a Cuico. Vamos a ver pizza, campero. No será para ver el squimpla. No, pero las hamburguesas, dicen. No ha comido hamburguesa. ¿Y sabes qué vamos a hacer, Nelly? Vamos a comprar aquí todo lo que lleva la hamburguesa y lo vamos a hacer en la casa. Además, económico. Más económico y para que comamos todo, pavo. Así alcanza toda la plebe, va. Simón, llevas los demás también. Nosotros no comemos. Está bueno, muchachos. La neta, sinceramente me sorprendió de patojo. No que me urne, me sorprendió, mi casaca. Yo pensé que ya había ido varias veces por acá. Neta pensé. Pero ya ves. ¿Y el lugar no conoces, nano? ¿Y el lugar no conoces? No conoces. ¿Y te gustaría conocer? De Guatemala. Lógico. De Guatemala nada más. ¿Ah? Cubán. ¿Cubán? ¿Por qué? Me ha llamado mucho la atención. ¿De qué? ¿Por qué? Viste qué oso. ¿Por qué? ¿Qué oso? ¿Por qué te andas poniendo cobán? Porque eres así. A mí no, no porque dice que hay buenos cobaneros. Ya vos vives, ¿qué lugar te gustaría vivir? Petén, ¿por qué? Porque sí, yo quiero conocer Petén. Hay un chiste que dice, mi amor, Vivi, hay un meme, un chiste que dice, yo te quiero de aquí a Petén. Ah, está muy cerca, andate a pie. Petén está lejos, muchachos, son 10 horas de camino. Sí, mucha fe también. ¿Vos? ¿Quieres conocer? Te estoy preguntando si quieres conocer. Es saber. ¿Te gustaría conocer? Sí, ¿te gustaría conocer mucha fe? No, hombre, así como. Como que no le escribo a mis amigas muy locas. Ya, Emily, ya me gustaría conocer. Ella te quiere conocer a vos, dice. Tranquila, Mira, no, mira. No, yo quiero conocer a Isabel. Isabel. Ya voy, Vivi. No, Isabel. Era un negrón. ¿Por qué? Mira, por eso no es bueno hablar por una parte, mira, porque nada.
tenido toda la gana aquí, entonces a mí no me gusta eso. ¿Ya dijo nada, no, eh? Está hablando de forma que conoce a un negro, anda hablando. Ah, padre. Está hablando de lugar. No, de cosas aparte, así como vos estás hablando. David, quiero una. Mira, y Zabal, vamos a amarrar ahí. Le damos mucho la atención, y Zabal, Emily. Sí, Zabal se mira ahorita el castillo San Felipe. Vamos a echar la vuelta. Hermosa la vista. Ahí tiene un rato echando la vuelta para allá. Ya, Wico, ¿qué lugar te ha gustado? ¿Te ha llamado la atención ir a visitar algún día? Todos los lugares. No conoce. Aquí empezaría como cero, un carro de agencia. Empezar a kilometrear todo. ¿Y a ti, Dayeli? A cero. A mí todos los lugares. También. Tampoco no conozco, pero me llama bastante la atención es conocer Antigua. ¿Antigua? ¿No conoces? Antigua, Guatemala, no conoces Nayeli. Y vos vivís, ah, mira, aburrido que ir allá. Ahí es lo bonito de Antigua, que hay mucha artesanía, mucha tradición. El camino, a la calle son puras. Son puras piedras, ajá. Aunque sí, allá es caro, mucha la comida en el hotel, son caros ahí. Pero es un lugar turístico. Sí, mucha gente de otros países baja a ese lugar. Fíjate que Antigua lo que tiene bonito y el mirador que más me gustó de todos estos es Altamira. Altamira, yo no he llegado ahí. El de la manita, mira qué bonito es. ¿Por dónde entra uno, decís vos? No sabría cómo explicar. ¿Hasta dónde ha ido la vida? Es por el mirador que está del de la Cruz. Ajá, ahí sí he llegado yo. Digamos que el de la Cruz es para allá y sigue una calle para acá. Entonces vos le agarras la otra. Ah, quiere decir que la cruz para acá. Ajá, y sí, otra. Baja, ¿sí? ¿Cómo usted sabe? Entonces le das para acá y le das recto y no te perdés. ¿Dónde está cerca? O sea, prácticamente la misma calle, Vivi. La misma calle. Te lleva al mismo lugar. Oh. Solo que la diferencia es que el de la cruz agarras para acá. Le das antes. Ajá, y el de la manita le das para acá. Ignorante. Me he baboseado, fíjate, me he baboseado. Y fíjate que, y ahí. Después de ahí te llevan unos carritos de esos de baranda, si vos dos que sales te cobra, pero si todavía tenés que caminar. ¿Cuáles son los carritos que suben hacia arriba? Ajá, pero todavía tenés que caminar bastante. Bueno, lo menos ya me dijiste. Sí. Yo he oído que muchos van ahí. ¿Se puede entrar en carro hasta allá, ¿no? No, hasta allá no se puede entrar en carro. Sí, puede llegar uno cerquita de ahí. Depende del carro que cargues, vamos, porque no vas a meter un. Y así como mi pichirilo no llega. Ah, llega, güey. Ahí, pichirilo. Llegó a Antigua, ¿te recordás? Ah, pichirilo, sí. A San Marcos, huevo. Empujándolo, creo. Mira, el pichirilo llegó hasta Asunción Mita, casi pegada a la frontera de México. Ya te llegó. Ahí iba tirando los anillos con el escape, pero llegó, dijo, llegó. Y si no, no. Sin marana, iba. Pobre, los chintos tenían colgados ahí, vos. No, y fueron a tocar, de parte del grupo japonés, fueron a tocar un servicio hasta allá, Asunción Mita. Y llegó, vos, pa, la cara. Pero mira, el papá venía, ya no quería saber nada de manejar, ya. Ya, sí, todavía sigue el cuchillo echando punta. Ya, ya hace huevo todavía. Solo es de revisarlo bien antes de salir aquí, cabal. Sí, muchachos, pero bueno, aquí al rato salimos, ahorita por el momento no podemos salir porque estamos en cuarentena, estamos prohibidos de salir a muy lejos, no nos queda de otra que aguantarlo, David. Esperar, pues, porque lo mejor es para todos. No más, primero Dios liberen todo eso, nos vamos a Huehuetenango, muchachos. Entonces, si Dios permite, todo camine bien, de repente, váyanos a Petén. No, pero bueno, todo depende, va, depende de nosotros. A ver qué tal, cómo nos ponemos pilas, pero de igual forma haremos mucha. De ver qué hacemos primero, Dios. Peleando, son las amigas, mira. Amigas, no peleen. Amigas, ¿por qué pelean ustedes, pues? Es que... Ustedes quieren al mismo hombre, ¿verdad, amiga? Te lo regalo. Hola. Te lo regalo, tranquila, la él es malo, me dejo. Mira, tienes razón. Emily, ¿Mimi tenía alguna vez con un hombre? No, vos. ¿Tú? No. ¿Segura? Sí. ¿Nayeli? No. Qué oso, amiga. Por Dios, ¿qué es eso, pues? No, me lió con un hombre. ¿Y un ano? Nunca, mira. ¿Me lió con un hombre? ¿Por un hombre? ¿Una mujer? Rebajarse uno de una vez. Sí. No. Tome veneno mejor. Pues, ¿cuál te lió con una mujer? ¿Con un hombre? Ay.
¿Sí o no? Ay, me llegas. Se va una. Eso, chavarío. Se va una mujer, parece otra. Va. Se va un hombre, parece otro. Así funciona eso. Así dice. Así funciona. Viene con si no consigue mujer, a ver qué cacha hizo la garra. No, bueno chicos, nos dejamos por acá. Bye bye, adiós.